En Girardot Televisión, entérese de los hechos más importantes de la provincia del Alto Magdalena y el departamento del Tolima. Director Luis Guillermo Sánchez. Atención, más de 100 policías serán los encargados de la seguridad de Girardot durante el Reinado Nacional del Turismo. Los uniformados serán desplegados en los sitios estratégicos de la ciudad de las Acacias durante estas festividades. Girardot Televisión presenta a las candidatas al Reinado Nacional de Turismo en sus 50 años. La Alcaldía de Flandes, junto con la Defensa Civil, atendieron la emergencia ocasionada por las fuertes lluvias. Se llevó a cabo la jornada de vacunación contra la COVID-19 en la Plaza de Mercado de Girardot. La Fiscalía desarticuló a la organización delictiva Los Pijaos dedicada al tráfico de estupefacientes en Tocancipá, Cundinamarca. Los soldados de la 6ª Brigada del Ejército conmemoraron la labor de los veteranos en la defensa del territorio tolimense. En el Valle desarticulan banda delincuencial La Inmaculada. En Girardot Televisión, la noticia más importante del momento. Más de 100 uniformados de la policía serán los encargados de la seguridad de Girardot durante el Reinado Nacional del Turismo. Los uniformados serán desplegados en sitios estratégicos policías de diferentes especialidades como turismo, infancia, GOES, unidades investigativas, SIJIN, SIPOL, carabineros y el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes están comprometidos con la seguridad y convivencia ciudadana en diferentes lugares críticos, realizando intervenciones en toda la jurisdicción de Girardot en zonas urbanas y rurales, logrando reducir los delitos de todas sus modalidades. En Girardot Televisión, las noticias más importantes de la región. En pocos minutos, entérese de lo que pasa. Patrocina Ser Regionales, una empresa con futuro. Girardot Televisión presenta el grupo de candidatas que participará en el Reinado Nacional del Turismo en sus 50 años de existencia. Esta semana se adelantarán diferentes eventos con las reinas y el domingo será ceremonia de elección y coronación. Señorita Cali, Natalia García. Señorita Bogotá, Luz Mari Hurtado. Señorita Norte de Santander, Dayana Neira. Señorita Huila, Dariana Camila Ibagón. Señorita Cartagena, Stephanie Mesa. Señorita Caquetá, Jamie Quiñones. Señorita Valle, Fernanda Vergel. Señorita Nariño, Ángela Paola Santa Cruz. Señorita Cundinamarca, Angélica García. Señorita Cúcuta, Angélica Arciniegas. Señorita San Andrés, Brisele Méndez. Señorita Buenaventura, Andrea Melisa Andrade. Señorita Chocó, Aura Violeta Castillo. La actual reina del turismo es Daniela Angarita Oliveros. El alcalde de Flandes, Giovanni Herrera Díaz, en compañía del director de la Defensa Civil de Flandes, Omar Sánchez, ayudaron a atender la emergencia ocasionada por las fuertes lluvias que azotaron la región del Alto Magdalena. El primer mandatario realizó un recorrido por las veredas y barrios más afectados. Activó el Comité de Emergencia y Riesgos, tanto local como departamental, y a su vez se comunicó con la EDAD y el Ministerio de Vivienda y Aguas con el fin de solicitar nuevamente la viabilidad del Plan Maestro Alcantarillado, el cual fue radicado en meses pasados para gestionar y apoyar con recursos la ejecución de una nueva obra que permita resolver los problemas que se han evidenciado en los últimos años debido al alcantarillado obsoleto que tiene el municipio. Se llevó a cabo la jornada de vacunación contra la COVID-19 a las personas mayores de 18 años con el biológico Janssen, única dosis que elaboran en la Plaza de Mercado de Girardot. La empresa Ser Regionales agradeció la labor y el compromiso del equipo vacunador extramural de la clínica Dumian. Existe un campus donde tu vida toma sentido. Aquí la innovación, el liderazgo y la fuerza se viven con mística y valentía. Es hora de pertenecer al único campus que se despliega hasta el último rincón de Colombia. Únete y marca la diferencia. Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba. Incorpórate ya. Ejército Nacional. Patria, honor, lealtad. Desde Corapastos en Bogotá, los precios de los alimentos de primera necesidad. En Girardot Televisión, cuida tu bolsillo. Presenta Luis Hernando Ríos. Cordial saludo a todos los televidentes de Girardot Noticias.
Prácticamente la semana se ha iniciado con una oferta relativamente normal de papa, alimento considerado como uno de los de más alto consumo en la dieta de los colombianos. Actualmente, la papa está centrada en su producción en Boyacá, Cundinamarca, Nariño y Antioquia, que son las zonas que abastecen las principales centrales de abastos del país. Un bulto de papa está fluctuando entre los 40 y 55 mil, 60 mil pesos el bulto de la conocida, por ejemplo, la parda pastusa aquí en Bogotá, la ciudad de Tunja. Tenemos que la libra de papa en tienda de barrio está por el orden de los 800 pesos precio promedio para producto de primera calidad. Sigue llegando buena cantidad de arroz, 28 mil pesos arroba en adelante. ¿Qué está costoso? El frijol. Sigue costoso el frijol verde que supera los 3 mil pesos libra consumidor final porque ha llegado a costar hasta 260 o 170 mil pesos un bulto de primera calidad. El arroz llega a 28 mil pesos arroba, normal abastecimiento. La carne en Bogotá se estabilizó de en promedio de 13 mil pesos libra de primera calidad y en la ciudad de Bucaramanga está en 12 mil pesos. Por lo pronto, señora ama de casa, si va a hacer mercado hay que tener en cuenta el buen abastecimiento de papa común, tomate, garbanzo, frijol, lenteja, naranja, curuba, ciruela, mora de Castilla, buen abastecimiento. Alquiler estudio de televisión y fotografía. Espacio de 60 metros cuadrados para croma. Kits de luces para grabación de proyectos audiovisuales. Escenografía tradicional y virtual. Cámaras profesionales. Trípodes de cabeza fluida. Micrófonos inalámbricos. Y consola de audio. Contamos con salas de edición, editores y el personal de apoyo que se requiera. Para fotografía tenemos equipos de alta tecnología. Cuéntanos tu proyecto y lo hacemos juntos. Tú tienes la idea, nosotros te ayudamos a realizarla. Contáctanos 311-257-9594 y 300-213-1959. Girardot Televisión, siempre conectados. En Girardot Televisión, las noticias del departamento de Cundinamarca. Resumen de los hechos más importantes. La Fiscalía Seccional Cundinamarca desarticuló a la organización delictiva Los Pijao, dedicada al tráfico de estupefacientes en Tocancipá, Cundinamarca. Las labores investigativas adelantadas con el apoyo de la Policía Judicial Sijín permitieron la captura el pasado 25 de septiembre de 11 personas afectadas con medida de aseguramiento. Los elementos materiales que prueba indica que la organización al margen de la ley se dedicaría al tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades en la modalidad narcomenudo. Todo lo que sucede en la provincia del Alto Magdalena y el departamento del Tolima lo conocerás en Girardot Televisión, con una programación dinámica, noticieros, musicales, programas de opinión, cine y política. Encuéntranos a través de la web como girardottv.com. Lo mejor está aquí en Girardot Televisión, siempre conectados. En Girardot Televisión, las noticias del departamento del Tolima. Resumen de los hechos más importantes. Los soldados de la 6ª Brigada del Ejército conmemoraron la labor que realizaron los veteranos en la defensa y seguridad del terrorismo tolimense. La 6ª Brigada del Ejército Nacional y la Gobernación del Tolima rindió homenaje a los veteranos de las fuerzas militares y de policía que han dado su vida por el honor y la protección a la patria. En este sentido, se condecoró a 60 veteranos que a lo largo de los años dieron lo mejor de sí por la soberanía del país. Además, se realizó un minuto de silencio para honrar la memoria de los héroes caídos en acción. No, quiero darles el agradecimiento a nuestro Ejército Nacional por reconocer este Día del Veterano. Es un reconocimiento que nos ensaña el corazón, que de verdad sentimos que alguna vez en nuestra vida dimos algo por la patria. La Plaza de Mercado de Girardot en 1993 es declarada Monumento Nacional y Patrimonio Histórico y Artístico de Colombia. Yo quiero mi plaza, yo compro en mi plaza. Ser Regionales, una empresa con futuro. Alcaldía de Girardot. Girardot es de todos.
En Girardot Televisión, Panorama Nacional. Entérese de las noticias más importantes del país. En el Valle desarticulan banda delincuencial La Inmaculada. Informe Alianza Girardot Televisión Cable Noticias. Contundente golpe contra la criminalidad. Las autoridades desarticularon la banda delincuencial La Inmaculada, responsable de varios homicidios en Tuluá, Valle del Cauca. Esta banda es la responsable de 6 asesinatos macabros, entre ellos la muerte de un hombre decapitado en enero de 2021. Se esclarece el hecho de otro ciudadano desmembrado, acaecido durante el mes de mayo, lo mismo que el homicidio del guardián del IMPEC que se presentó. Este es un golpe contundente contra una organización criminal que tenía amedrentada, atemorizada y cometía crímenes que verdaderamente generaron escozor en toda la nación entera. 31 personas fueron capturadas en 33 allanamientos que se realizaron en diferentes departamentos del país. El ministro ofreció más de 500 millones de pesos de recompensa a quienes suministren información de varios cabecillas. Por alias Oscar o alias Hugo, cabecillas de esta banda izquierda hasta 300 millones de pesos. Por alias Camboya o alias JJ, de la residual de las FARC, de Jaime Martínez, hasta 80 millones de pesos, y por alias Yadira o alias Yesenia, del Frente Ernesto Che Guevara, el N, hasta 50 millones de pesos. 10 municipios del Valle del Cauca serán priorizados con presencia de las fuerzas militares, donde disidencias de las FARC lideran homicidios y hechos delictivos. Gracias por preferirnos. Girardot Televisión sigue creciendo para ustedes. Nuestro equipo periodístico trabaja para entregarles la más completa información de los departamentos de Cundinamarca y Tolima. El informativo de las 12 y 15 del mediodía, de lunes a viernes, y el noticiero semanal que se emite todos los domingos a las 9 de la mañana, dirigido por Luis Guillermo Sánchez, lidera las audiencias con sus contenidos noticiosos. Véanos por la página web girardottv.com y redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y TikTok. La cita es todos los días a las 12 y 15 y los domingos a las 9 de la mañana. Girardot Televisión, siempre conectados. Llegamos al final del informativo de mediodía en Girardot Televisión. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.